Es impresionante, vos lo viste el año pasado, me imagino, la cantidad de talento que hay en un país de 3 millones y pico de habitantes. Es increíble, hay talentos por todos lados. ¿Y este año cómo estará de talentos? Mira, yo no tengo idea, pero te puedo asegurar que hay una persona conectada en este momento que nos puede decir cómo puede llegar a estar. Por supuesto que sé de quién me hablas, de la número uno, una estrella internacional, la amamos todos. A la conductora Natalia Oreiro, bienvenida Nati. Bienvenida Natalia. Hola chiquilines, ¿cómo están? Qué lindo vernos, al menos a la distancia. Pero sí, estamos cerquita igual. El distanciamiento solamente es físico en este momento, pero igual totalmente, estamos... Totalmente, y hay que cumplirlo, hay que cuidarse mucho. Bien, por dicho, supuesto bien. Que vos te estás cuidando, ¿no? Por supuesto. Sí, claro que sí, yo ya estoy en Buenos Aires, pero con todas las expectativas para este lunes, bueno, para ver todo lo que estuvimos haciendo. Y hablando de eso, ¿cómo viviste las repercusiones después de la primera temporada? ¿Cómo fue? Alucinante. No, fue para mí un sueño. Yo, sinceramente, estoy tan agradecida que el canal haya confiado en mí para llevar adelante el rol de conductora, que obviamente yo no soy conductora, estoy recién aprendiendo, y lo primero que les dije, yo no sé hacer eso. Pero me sentía muy identificada con los participantes y dije, bueno, vamos arriba, porque cada participante que participa de Got Talent, de alguna manera somos todos y todas. Esos que hicimos en algún momento que alguien nos diera una oportunidad. Y creo que Got Talent llegó al Uruguay para no solamente demostrar que el Uruguay tiene talento y mucho, sino para darle la oportunidad a todas esas personas de todo el Uruguay que quieren cumplir ese sueño. Y bueno, creo que el público eso también lo sintió, lo notó, lo percibió y nos acompañó también durante todo el año. Sí. Y esta temporada se viene con todo, porque ya tenemos más experiencia, porque mucha gente se anima. Entonces el año pasado era toda una gran expectativa, no sabía qué iba a pasar y ahora todo el mundo quiere participar. Es ¿Vos te habías imaginado una final como la que vivimos en el primer ciclo? No, no. Bueno, yo lo que te puedo contar son los nervios que yo tenía. Yo temblaba. Cada vez que piso el escenario de Got Talent, tiemblo. Y hay una parte que está buena de eso, más allá de que yo lo padezco un poco. Cuando el participante entra y lo encuentro nervioso, le digo, yo estoy temblando con vos. Así que tranquilo, confía, que si yo puedo, vos también podés. Y es esa sensación cálida de acompañamiento, o al menos ese es el rol que yo disfruto de tener, ¿no? Y esa especie de... De apoyo, ¿no? Claro, es muy importante eso. Claro, sí, porque yo sé por lo que están pasando, porque no solo me pasa, sino que lo he vivido durante toda... Que ya lo viviste. Claro. Vos más que nadie... Sí, no, puedes... Obvio. No, y además es algo bastante inexplicable para el espectador... Esa sensación de subirte a un escenario y encontrarte con todo un teatro que te aplaude o que te mira expectante, esperando de vos algo, que a veces uno dice, sí, yo tengo el talento, pero no me sale, ¿no? Estoy muy nervioso. Y además el jurado, que está ahí obviamente para hacer su rol y que mete un poco de miedo, ¿no? Sí, yo no quisiera presentarme delante, sobre todo, de Petty, que es así como... peor de los jurados. Sí. Para malísimo. Sí, 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 esa relación malísimo. Tensa. Sí, es... No a veces sé, no sé. Y a veces se no, no, sí, esa no, relación no nos cuentes tensa. Mucho de eso que va a pasar este año, pero ¿qué expectativas tenés con respecto a esta nueva temporada? Expectativas todas. Me parece que el objetivo es encontrar ese diamante que estamos buscando y acompañarlo en este comienzo. Se presentan muchas personas que son semiprofesionales y algunos profesionales, pero también se presentan muchas personas que es la primera vez que se suben a un escenario. Y a veces, como fue el caso de Diego, no tienen experiencia en el canto y sin embargo nos dejan a todos de cara y terminan llevándose el premio. Yo creo que no solamente gana quien tiene talento, sino gana el que logra transmitir eso que quiere contar. A mí en lo personal me pega mucho las historias de vida. El año pasado tuvimos muchas historias de vidas difíciles, de mucho sacrificio, de mucha pérdida, y este año también. Y a mí me sucede que me sensibilizo con ellos y con ellas porque no está separado, ¿no? Creo que un artista es un poco todo lo que le pasa en la vida, todo lo que va atravesando, y cuando eso logran transmitirlo, en una canción, en un baile, en una acrobacia, se agradece y uno acompaña también con esa emoción. Es verdad. Natalia, el año pasado tuvo una particularidad, ¿verdad? Nos agarra una pandemia en el medio de un show que además era inevitablemente de aglomeración, claro. ¿Verdad? ¿Cómo fue grabar en el medio de una pandemia? Bueno, siento que fuimos privilegiados en el sentido de que pudimos seguir adelante. Con mucha restricción, por supuesto, con mucho cuidado, pero en el medio de una situación global, que por supuesto el Uruguay no fue ajena, tener la posibilidad de seguir acompañando a las personas en su casa, en el aislamiento y darles alegría, fue algo muy importante para nosotros.
muchos artistas, muchos músicos, la mayoría de ellos no han podido trabajar durante todo el año pasado. Y cuando ahora comenzaban a hacerlo nuevamente, nos toca esta segunda ola, tercera ola. Yo la verdad que no tengo bien la especificación técnica, pero otra vez creo que fuimos todos los rubros muy golpeados y los artistas mucho, porque obviamente no solo necesitamos eso para subsistir, sino también para seguir adelante, porque claro, para lo mostrar nuestro está frente a cámaras, con público, y no tener eso es muy triste. Sí. Y creo que en ese sentido Got Talent ocupó un rol muy importante. Muchos artistas este año que se presentaron nos decían eso, tener la posibilidad de volver a subirse a un escenario. Hay un perro de fuego. A todo esto, el perro. Todo lo que estoy diciendo es así como lo estoy diciendo. El perro, ¿se va a presentar entonces, Natalia? También hay muchas... muchas comparsas que vinieron, me salió medio comparsa argentina, ¿no? Mucha burga que vinieron a presentarse y que justamente hablábamos de eso. Este año no tuvimos la llamada y tener la posibilidad de mostrarla en el escenario fue para ellos algo... Es indescriptible la emoción que se sentía, porque estaban tocando, porque estaban bailando, porque ponían sus trajes con todos sus brillos y nosotros acompañábamos. Yo siempre me cuidé mucho. Ya van a ver. No, pero está buenísimo que lo aclares eso, Natalia, porque por supuesto que se cumplieron y se cumplen, como nosotros nos cuidamos entre todos, cumpliendo todos los protocolos con el 30% del aforo, cumpliendo con todo con todas las recomendaciones que se deben hacer. Es que si no, no se puede hacer. Si no, no se pueden hacer. Nati. Sí, sí. No, nosotros teníamos testeos día por medio, todo el equipo, estamos hablando de un equipo grande, sí. Quedamos todo el tiempo, teníamos... mucho cuidado personal, mucha burbuja, barbijo siempre. A mí me van a ver aparte con unas máscaras especiales y los participantes cuando se acercan a mí con una distancia prudencial tenían además su barbijo y yo estaba con una máscara de acrílico que siempre le traté de poner onda. Siempre le pones onda. Siempre le pones onda. Eso. Sí, le pones. Bueno, es un grupo grande de gente que trabaja no solamente con los participantes, sino también con nosotros, que intentamos llevar un poco de fantasía a la gente. Y sí, mis máscaras tienen un look muy particular, que está machado con lo que tengo ese día, pero no deja de ser una protección más el distanciamiento, más los testeos. Todos los participantes para entrar al teatro tienen testeo. O sea, no entra nadie que no esté testeado. De hecho, existieron antes de llegar a GOT algunos participantes que lamentablemente dieron positivo y tuvieron que regresar a sus casas y hacer la cuarentena correspondiente. Y es muy triste para ellos porque tenían mucha ilusión, pero en un grupo uno dio y todo el grupo tiene que quedar afuera. Obvio, ¿sí? Como corresponde. Nati, te tenemos que despedir por un ratito, no, porque mañana ya te acá. Vamos a ver. Bueno, quédate si querés. Quédate con nosotros, no tenemos ningún problema. Pero de cualquier manera sabemos que el lunes te vamos a tener aquí, te vamos a tener en nuestras casas. Claro. A ti y a todo el equipo. Mañana. No falta nada, Natalia. Estás expectante y emocionada, me imagino, porque lo querés ver. ¿Ya sí, viste? Mucha expectativa, tengo muchas ganas de ver. Para nosotros los lunes es algo que no puede faltar. Durante todo el año pasado, cuando los programas ya estaban grabados, los veíamos en casa y cuando fueron en vivo lo veían ellos directo. Estoy hablando de mi familia, claro, que está refanatizada con Got Talent. Y estamos con muchas ganas esperando. Creo que eso que nos pasa a nosotros y a todos los que hacemos GOT le pasa a todo el Uruguay, por eso seguramente nos van a volver a acompañar como lo hicieron el año pasado. Olvidate, te mandamos un abrazo muy grande a vos y a toda tu familia. Gracias por este contacto. Nos vemos mañana. Hasta mañana, con mucho Natalia. Gusto, les mando un abrazo muy grande a ustedes, a todo el equipo de Canal 10, a todo el Uruguay. Sigan cuidándose. Es muy importante que nos cuidemos entre todos. Bueno. Muy bien, nos cuidamos entre todos. Chao, Nati, que pase bien, cuídate. Que es tan humilde que dice, yo no sé hacer eso. ¿Cómo no vas a ver con todas las condiciones que tiene? Es cantante, bailarina, actriz, compositora. Y por supuesto que es la número uno y es la conductora de Got Talent. Una genia.